good morning first grade okay first grade listen to me please and pay attention okay listen okay guys so let's continue look at me first grade open your students book on page 116 to from 116 to 119. Si que aqui lo voy a poner por si alguien llega y para que sepa. Students book, 116, 119. All right, so let's continue guys. Okay, hello, I'm Bruce, I'm a tall boy. I'm seven years old. How old are you? I go, I go to live life elementary school, come to life in my English book. I'm happy to go to school. This is my family grandfather, grandmother, dad, mom. He's my grandfather. He's my grandmother. He's my dad, Danny. And she's my mom, Mandy. This is my little sister, Ruby. She's five years old. She's chubby and cute. She likes pin. My father has a yellow shirt, and my mother has an orange dress. I have a blue jacket. I like blue. See my blue pen, my blue eraser. See my blue desk, and my blue little chair. See my blue t shirt, my blue cap, and my blue jumbo school bag. See my blue rabbit with crunchy carrots. See my blue monkey with a yummy bananas. And my blue elephant is looking at you. My elephant's name is Boom Boom. He's big, but not very old. He's only three years old. I like blue. How about you? Welcome to see my blue things at home. Let's be friends. I'll try, i treat you everything in blue. All right, so let's do translate right now first. Before to do the activity. Hola chicos, yo soy Bruce. Yo soy un chico alto. Yo tengo siete años. ¿Cuántos años tienes tú? Harold, tell me. Uh, maestra, uh, usted dijo students book. El Students Book, ah, que empieza con la no S. La ¿Ah? No encuentro la página. Cuidado, estás en el huervo. Busca casi al final del libro. Allí se encuentran estas imágenes, casi cuando estás terminando el libro. Tendrías que contar la página 1, 2, 3, 4, 5, 6. La página número 7, de atrás hacia adelante. Pero el libro debe ser Students Book, el que empieza con la S, Harold. No el que empieza con Word Book, el de la W, no. ¿Ok? Mira, ves este libro, ve. Eh? Ese, ese es el libro que tiene que buscar, Students Book. Oh, ok, ya lo Ok, sorry, no abras el micrófono, hijo, que era que iba a removerte el pin. Ok, guys, repeat. Hola, soy Bruce. Soy un chico alto. Tengo siete años. ¿Cuántos años tienes tú? Yo voy a un colegio elemental. Eh, mi libro se llama Come to Life. Es mi libro de inglés. Yo soy feliz de ir a la escuela. Este es mi abuelo. Esta es mi abuela. Este es mi papá. Mi papá se llama Denny. Mi mamá se llama Mandy. Esta es mi hermana pequeña, Ruby. Tiene cinco años. Ella es gordita y graciosa. Ella le gusta el color rosado. Mi papá tiene una camisa amarilla. Sorry. Mi papá tiene una camisa amarilla. Y mi mamá tiene un vestido rosado, un naranja. Tiene un vestido naranja. Y yo tengo un jaque azul, una chaqueta azul. Me encanta el color azul. Mira mi bolígrafo azul, mira mi borrador azul, mira mi escritorio azul, mira mi silla azul, mi silla pequeña azul. Me gusta el azul, mira mi, mi suéter azul, mira mi gorra azul y mi bolsa grandota de escuela, mi bolsa de escuela grande azul. Mira mi conejo azul con su... Zanahoria crujiente. Mira mi mono azul con su banana deliciosa. Y mi elefante azul está mirándote. Mi el nombre de mi elefante es Boom Boom. Él es grande, pero no muy viejo. Solamente tiene tres años. Me encanta el azul. ¿Qué hay de ti? Ven a ver. Bienvenido a ver mis cosas azules en mi hogar seamos amigos. Yo trataré de, de, o sea, como que yo voy a compartir contigo o voy a mostrarte todas mis cosas azules. Todo te voy a mostrar todo a ti en azul. Todo lo tiene en azul. Ok, guys. And now we are going to read and check number one. Esto es un ejercicio, verdad? I'm gonna help you in some part and you are going to do other part. Los ayudaré en algunas partes y ustedes harán las que el resto. Number one. Bruce, Bruce is a girl, is a boy, is a woman o is a man. Repito, tienen que checar. Checar es ponerle un ganchito. Oh my God, sorry. Checar es poner como un ganchito, así como este que está aquí. Tienen que poner un ganchito. Sacan un lápiz de color o un lápiz normal y usted lo único que tiene que hacer es poner un ganchito. ¿Vale? Eso es check. Check. Yo utilizo este icono, este emoticono que está aquí porque me gusta y creo que es más rápido. Repito: Bruce is a girl, is a boy, is a woman o is a man. ¿Qué es Bruce? Girl, boy, woman o man. Tienen que escoger una. Number two: he is six years old, seven years old. Eight years old or nine years old. I remember it say, hello, I'm Bruce, I'm a tall boy. I'm seven years old. Entonces, él tiene siete añitos. Mm -hmm. Look at here, seven years old. Aquí tienen que poner seven como lo hice yo. Repito, check seven years old. Repeat, seven years old. Right? Let's go to listen to Emily. What happened, Emily? Tell me. A ver. Dame un minuto, Emily. Dígame. How can I help you? Es que puse una cosita así. Es que mis olleras cuando pongo la pa pantalla hace un poco así pequeñita. Sé es que es humildad, pero no tanta vida. Ok, so let's continue, Harold. Tell me. Uh, uh, maestra, uh, en, cada, en cada página uh, no lo no encuentro. Por, por, por la del, de la noventa, uh, tampoco. Más atrás, distancia. tienes que ir más atrás de la noventa, Harold. Tienes que buscar más atrás. Ok, guys, so let's continue. Remember, Students Book, página 116. Hablamos de que Bruce, hello, I'm Bruce, I'm a tall boy, I'm seven years old, how old are you? Tenemos, sabemos que Bruce tiene siete años, que es un chico alto. También sabemos cuántos años tienes tú, que va a una escuela elemental, que tiene eh, su libro se llama Conto Life, que él es feliz yendo a la escuela. Sabemos que él tiene un abuelo, una abuela, un papá y una mamá. Tiene una hermana que tiene cinco años, que es gordita y que es linda. Y que le gusta el color rosado. También sabemos de Bruce que su papá utiliza un suéter amarillo y su mamá un vestido en naranja. Y que Bruce usa un jacket azul. También sabemos que le gusta el azul, que todos sus objetos son azules, como su bolígrafo, su silla, su borrador. También es azul. También sabemos que tiene una gorra azul, que tiene una. una un Suéter azul y que tiene una bolsa grandota azul. Que su conejo es azul, que su mono es azul, que su conejo come zanahorias crujientes y que su mono come manzanas sabrosas. También sabemos que Bruce tiene un elefante azul que se llama Bombón, que no es tan viejo, que no es viejo, pero si es grande, que solamente tiene tres años. Sabemos que todas las cosas en la casa de él son azul y que él quiere ser tu amigo. Eso sabemos de Bruce. Ok, número uno, como vimos, la número uno ya la hicimos: We did that part. Number one, Bruce is a girl, a boy, a woman o a mom. Tienen que escoger una. Number two, he is seven years old. Esa era la que seguía. Okay, there are four, five, six, seven people in Bruce's family. ¿Cuántas personas hay en la casa de Bruce? ¿Cuántas personas hay en la familia de Bruce? Let's go count. You are going to find here on the first page. Recuerden que les dije que vinieran a esta parte, en esta parte de aquí. Y vamos a averiguar sobre el Bruce. Right? Cuántas familias hay Bruce? Y don't forget he has a sister. He has a grandfather, grandmother, dad, mom, and his sister. Cuenten también a la hermana de Bruce. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. So let's continue. Ya no puedo estar regresando a cada rato. Listen to me. There are four, four people in the Bruce family. Ah, uh, uh, there are five. Four, four people in Bruce family, five people in Bruce family, or six or seven. Tienen que escoger un número. I recommend you choose only two here. Le voy a mostrar dos nada más y entre uno de esos dos está el ganador. Four and five. Uno de ellos dos es. Okay. So let's continue, guys. Aquí va seven. Bruce sister lies ¿Qué le gusta a la hermana de Bruce? Red, yellow. Orange or pink? Repeat. Blue sister likes red, yellow, orange, or pink. No pueden responder, Viviana, porque este es un ejercicio. Y siempre es personal. Tienen que escoger una de las dos. Una de las cuatro. Le voy a dar dos para escoger. Está entre orange y pink. Así que escojan una de esas dos. Orange o or pink. Piense bien lo que usted leyó y si no, busque la historia y léala nuevamente con su mamá o pida ayuda a un adulto. So let's continue. Number five. Bruce's father has a yellow jacket, shirt, coat, or hat. And esto las ayudo. My father has a yellow shirt. My father has a yellow shirt. So let's continue. Ruby, vaya donde está la hermanita de, 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 de Bruce. Ruby is thin and short. Should and ugly, should be and cute, or think a cute. Voy a traducir. Esta es mi hermana Ruby. Mi hermana pequeña tiene cinco años. Ella es gordita y, y linda, o oh, graciosa, hermosa, pues. Linda y tierna, vamos a ponerla así. Ella es linda y tierna y le gusta el color rosado. Pregunta seis. Ruby es delgada y chiquita. Ruby es gordita y fea. Ruby es gordita y tierna. Ruby es flaquita y tierna. You need to choose one. Repito, Ruby es delgada y pequeña, Ruby es, eh, Ruby es gordita y fea, Ruby es gordita y tierna, Ruby es delgada y tierna. Esta es mi hermana Ruby, ella tiene cinco años, ella es gordita y tierna, ella le gusta el color rosado. Let's continue. Bien, número 7, Brooks Ly, Blue, Green, Black or White. Blue, Bruce likes blue. Sabemos que a Bruce le gusta todo en azul, así que ya tienen esa respuesta a la siete. A number eight, vamos a la número ocho. Vayan a la última página, 118. Allí se encuentra la respuesta. En la parte, en, el, en, el, en el, el, el círculo número diez. Ahí en el número diez tienen la respuesta. Dice, Boom Boom is an elephant, a pig, a duck, and an ox. El, anima, el, la mascotita del... ¿El juguete que tiene Bruce es un elefante, un cerdo, un perro o un...? I don't remember what is that. Dime a second. Pongan allá, chicos. Ustedes cojan rapidito. Descendeme un segundo. Give me a second, please. Give me a second, please. Se me fue el avión con el, el, avión con el animal y sé que iba a decir. Descendeme un segundito. Repito, ahora sí, boom, boom es un elefante, un cerdo, un perro o un buey. Ahora sí, choose one, escojan uno. Tell me, Emily. Ahí la lengua de este corazón. ¿Qué corazón? De, de él. Ok. Ok, chicos, so let's continue. Continuamos, señores. Voy a quitar estos cuadros de aquí. Vamos a la parte de abajo ahora. Let's move. On down par. How old is Bruce? ¿Cuántos años tiene Bruce? Aquí está la respuesta de esto, ¿ve? ¿eh? Yo le voy a escribir rapidito. He is white. No. He is. Aquí en esta línea usted va a ponerle el número o... Years old. Puede escribirlo en número o puede escribirlo en letra. Aquí está el número, ya lo tenemos, entonces le ponemos seven, porque esa fue la respuesta que yo le di. He is seven years old. Ya sabemos que Bruce tiene 7 años. Seven years old. Mm -hmm. If we don't finish, don't problem. You need to go to YouTube channel and answer some question. Voy a ir como veleta y si usted no termina, vaya a YouTube. Yes, remember, my time is so short here. Is Bruce happy to go to school? ¿Es Bruce feliz yendo a la escuela? You need to choose one. Voy a ponerle aquí el número dos que indica que usted va a escoger una sola de la respuesta. Voy a poner en blanco yes he is. Si usted cree que él es feliz, usted sabe que es la que dice yes he is. Eso significa que significa que sí. Entonces usted va a ponerme allí yes he is. Indica que Bruce es feliz yendo a su escuela. Si usted piensa que él no lo es, entonces usted va a escribir otra cosa. Entonces usted va a escribir allí no he is not. Isn't. Si usted cree que él no es feliz, entonces usted va a poner no y isn't. Ahí están dos respuestas, y hay dos respuestas, usted debe escoger una. Repito, hay dos respuestas, usted debe escoger una. So let's continue. Number three, porque aquí están las respuestas cada una. Vamos a la número tres. What color is boom, boom the elephant? ¿De qué color es boom, boom El elefante. Bueno, todos sabemos el color de Bruce. All right? I'm gonna write here, it is blue. Aquí está la respuesta. It is blue. Ahí tienen la respuesta de la número tres. O sea que no tienen que eh, escoger. Emily, quickly, please. Vamos es, a la cuarta. El, el elefante de color azul. Yes, thank you. Recuerde que es un ejercicio. Si es azul, ahí está, mami. Iris is ruby, thin and ugly. Es ruby delgada y flaca. Delgada y fea, es Ruby, delgada y fea, la hermanita de él. Si usted cree que lo es, usted va a poner yes. No va a poner yes y is, usted va a poner yes, she is. Mm. Yes, she is. Si usted cree que ella lo es. Si usted cree que ella no lo es, entonces usted va a colocar no, she isn't. All right, no, she isn't. En antes era no, he isn't. Ahora es no, she isn't. Ahí están las dos respuestas. Escoja una sola. Número tres. What color is your school bag? Ay, papá. Esta es una respuesta personal. ¿De qué color es tu mochila? Entonces usted va a responder, my school bag is... Voy a poner una raya que indica la respuesta que usted va a dar. Los colores, pero teacher, los colores, ¿dónde encuentro los colores? Váyase a la página del Students Book. En la página, on page number 29. Lo voy a poner aquí, Students Book 5, Students Book, page number 29. En la página 29 se encuentran todos los colores. Y allí, esta que respuesta que usted ven aquí es esta, de las 5. Nada más que como no me cabe, voy a tratar de ponerla allí. Usted entonces va a poner My School bag is. Puede ser red and blue. Puede ser pink. I don't know. Yellow. No sé qué color sea. En la página 29 del student's book se encuentran muchos los colores. Tenemos red, yellow, green, blue, pink, black, white, brown, orange, or purple. Entonces usted va a escoger. Un solo color allá. ¿Me entendió? Repito, en la página 29 se encuentran los colores. Mire su mochila real de qué color es o recuérdela. ¿Esto qué es? Y entonces la llena así. Okay, guys, tell me, Ethan. Teacher, sí, yo le quería decir En arriba, donde decía an ox, yo pensé que decía fox, pero yo, yo pensé que la maestra dijo... Wait. ox. sí. En, en donde está la arriba, en donde dice bonbon -bon is an elephant and pig and dog and ox. Yes, yo también pensé que decía Fox, pero después me fijé bien y era Ox. O sea que Ox es güey. No me acordaba cómo se decía que Ox significaba güey. Edgar, ¿tienes a question? cuestión? Eh, voy a bajar un poco. No había dicho eh, ¿Cómo así? ¿Bajarle a dónde? ¿Tú quieres ver esta de aquí? Esta. Aquí está, ven. ¿eh? Lo que pasa es que sí se ve muy abajo. No puedo bajarle, hijo. Si le bajo, mire, no da. Listen, la número uno la tienen que hacer ustedes. Los ayudan Esta que está aquí es la respuesta de esta que está acá. Puede ser sí, puede ser no. Usted solo depende. Usted solito eh, decide si es sí o es pues no. Esta la voy a poner en otro color porque esto ni se ve. Tiene para escoger una de las dos respuestas. No me ponga las dos porque la va a tener mala. De igual manera, la número cuatro también tiene para escoger dos opciones, si es sí o si es, sí, es no. Porque recuerden que la que eh, Edgar me dijo que bajara, va en la número cinco. Porque Ed, ya Edgar, ¿escribiste esta papa? ¿Sí? Mueve la cabeza, entonces va hasta abajo. ¿Vieron? De aquí tienen que escoger una de las dos. No me pongan las dos porque la va a tener mal, les repito. alright okay we finish here i'm gonna save that page i'm gonna save that page i'm gonna tell you thank you so much and have a nice day guys thank you